quieras o no, tiene que estudiar y prepararse y pensar qué es lo que más le conviene a cada jugador, qué es lo que ellos hacían. Se reunían, decían, no, vos vas, no, vos vas, porque ellos ya se conocían, bien estudiaditos los tenían. Aunque ustedes venían a entrenar, ellos se fijaban. La última vez que yo vine a verlos acá, ellos estaban pendientes de los tiempos que ustedes hacían y todo, y cómo lo hacían. Entonces, al final, el líder tiene que aprender a canalizar todas esas cosas y ser un ejemplo también. Porque si usted, yo estoy seguro que si los hombres se hubieran tomado en serio el trabajo, les va a parecer broma, pero no se hubieran ni tocado en la noche por lo menos unos 3 días. Hubieran dormido bien, hubieran comido bien, pero si un día antes estaban relajando a las 11 de la noche y haciendo esa parte de liderazgo, de poder ser, estar al frente como un ejemplo, eso fue lo que nos falló a nosotros con el equipo amarillo. Sí. ¿Por qué el equipo verde no ganó, el otro equipo no ganó? Porque en el equipo amarillo teníamos gente muy buena, pero los más buenos fallaron. Y eso mismo pasó ahorita aquí, los mejores fallaron. Realmente el equipo amarillo fue el que resaltó en este torneo. Vaya, lo del... Lo de liderazgo, recuerden que los eligieron ustedes. Y junto con los suscriptores, eligieron al diablo. Yo en lo personal... No importa, no, porque era yo hice 2 votaciones a ver si coincidían. Adiós, Stanley, gracias. Vaya, gracias por el recuerdo. Entonces, yo en lo personal, porque me gustó el desempeño de Tico en el último combate, yo voté por Tico. Y todavía decía, no voten por si es chistoso, no voten por si esto, por lo otro. Porque para este tipo de competición se necesita más seriedad, se necesita más estrategia. ¿Qué quería Tico en ese sentido? No sé. Yo voté por Tico y yo no sé, creo que como Henry 1 o 2 creo que votaron por... ¿Quién? Yo por Pérez. Sí, no, por eso digo, hice 2 votaciones. Sí, claro. Claro. ¿Y qué intereses le ponía en realidad? Pero cada uno... Sí, sí, ese y el de la llanta. Es que los nervios, mucho. Con todo tu respeto, tu señor padre se desesperó, dijo, este porque mucho se desvela, dijo, anda así, ¿no? Si tal vez durmiera su bola, no, no, miren. Aquí es diferente el entreno porque aquí hay afición, aquí está la presión. Está ahí una presión. Sí. Entonces, aquí no es la recuperación que vas a tener cuando, barril, y voy otra vez dentro de 5 minutos. Yo se lo dije, pasa en el fútbol, en cualquier competición. El equipo que se cree más débil en algo así toma un impulso para demostrar que no lo son. Y fue exactamente lo que pasó. Ahí está la fuerza, exactamente. Entonces, pero eso depende del equipo, llamémoslo así, un poco más fuerte o grande. Si deja que el equipo pequeño, junto con la afición o con lo que ellos mismos se metan, juegan en contra del equipo grande. Y nosotros, pues, desde el principio íbamos permitiendo eso, Yo lo vi venir y ustedes saben que yo se los dije. Yo lo vi venir y se los dije. Pero igual, ustedes sabían, el día que se lleve a realizar eso, yo no voy a estar con ustedes.
van a estar ustedes solos. Entonces, yo pude ver, como digo, tal vez ver unas cosas, pero lastimosamente no me pude meter porque los juegos iban corridos y corridos y corridos. Hasta que hubo una pausa fue que yo los reuní y les dije, mire, estamos haciendo esto, pero ya digamos que era demasiado tarde. Pero, pues sí, ustedes tuvieron chance. Y fíjese, va, yo digo algo, va, yo sé que en los entrenos yo los apuraba, muchos se enojaron conmigo, me maltrataban, se, palabras así, va, pero yo decía, no, lo estoy haciendo porque el mero día. No, sí, sí. Y yo felicito a esta bicha, la felicito realmente, la felicito, que eran de las que me maltrataban a mí, porque yo les dije ya no. O sea, que se enojaban. Sí, nos enojábamos con él. Pero yo quería que ese coraje que sacaron ahora, eso es lo que yo quería. Y sí lo lograron. La verdad, las felicito, no, una vez las he felicitado en mí. Porque yo me siento que está premio la bebé. La verdad que yo me siento... No, ya chilla, chiclín. Ah, vaya. La verdad, yo me siento algo orgullosa de mí porque yo siento que en los entrenos yo di lo que pude. O sea, yo me esforzaba, ¿sí?, para dar lo mejor. O sea, en la llanta, incluso cuando yo no podía levantar esa llanta, yo luchaba y luchaba. Tengo que levantar esa llanta y tengo que hacerlo bien. Entonces, la verdad, que aquí yo no sé qué me pasó. Simplemente que andaba nerviosa. Mis ánimos andan por el suelo. Es que desde la mañana, va, yo te noté y te dije, vamos, no es momento para andar así, tenemos que andar así. Motivación, que alguien me animara. Entonces ya de ahí comenzó Hilo a motivarme, Chistín, la Norma, casi todas a decir, mi mami, a decirme, usted puede, ánimo, yo sé que usted lo va a lograr. En la llanta yo sé que fallé, en la pasarela yo sé que fallé. Dije, no, aquí perdí, pero en el peso muerto yo voy a demostrar que puedo. Porque yo siempre tenía eso, yo soy guerrera y yo puedo. Entonces yo siempre traté la manera de hacerlo bien. Y también gracias a usted por dejarme participar en el combate. Y bueno, nomás felicitarlos a todos porque yo sé que todos hicieron lo mejor y nos esforzamos. Y yo espero que si volvemos a hacer otro combate, pues dar lo mejor de nosotras. Y pues no se sientan mal, o sea, dimos lo que pudimos y todo eso. Ajá. Y simplemente no se pudo, va, pero bueno. Esta vez no se pudo, la próxima podrá. Ajá, Chepe, ¿qué le puede decir usted a estos bichos? A ver. Chepe está decepcionado, Chepe sí está decepcionado. Chepe, algo bueno para poner la portada. Digo que los iba a llevar a Spider-Man. Me decía, Hilo, me decía, ustedes los hombres están dando decepción. Sí. La mujer le está presentando a ustedes. Sí, tenía razón, yo sé que tenía razón, porque la mayoría de puntos éramos nosotros los hombres los que los perdíamos y las bichas los ganaban. Imagínense, la mayoría de las bichas en el peso muerto, casi la mayoría de bichas fueron las que ganaron. Sí. La llanta igual. A mí me dijo después del peso muerto, no, hombre, me dijo, vos estás arruinado, andaste con él, así bromeó, mamá. Entonces, estás arruinado, anda a dormirte, bicho, me dijo. Y la verdad es que yo sí estaba bastante furioso conmigo, va. Y que viniera él a decirme, yo sé que él en Santo Roma me dijo la verdad, va. Pero, o sea, ¿cómo negarlo, pues? No había mentira ahí, pues. O sea, y si no vas a estar con buena actitud, ¿en qué aportás al equipo? Y si no aportás para algo bueno al equipo, o sea, mejor al equipo. Levanten la mano los hombres que fallaron la llanta, por favor, para ver. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo sí fallé. Diablo también, 10. Espérenme. Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo pasó... No, es que sí. Si hablamos la realidad, las muchachas estuvieron mejor. Ellos fueron la decepción del equipo. Ellos, en vez de apoyar, los decepcionaron a ellas. Ella me decían a mí, ¿qué pasa con los hombres? Nos están dejando abajo. Los primeros dos puntos ellos se fueron para abajo, ya como quien dice, ya no. Y ellas siguieron todavía. Sí. En el peso muerto, todos cayendo como gallinitas para abajo. Y las muchachas no. Vaya, ahora veamos peso muerto, espérame. Peso muerto de los hombres, ¿quiénes fallaron? Vamos a ver si fue la mayoría. Sí, la mayoría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, es que no es necesario, ya con eso no es necesario. Peso muerto no me siento tan decepcionada.
No, obviamente ya sabían. Sí, ya sabían. Pero la chiquilla estuvo a punto de ganarle. De ganarle. Ya, la, ya iba a caer, ya iba a caer. Ayudaron a nivelar, o sea, a llegar al empate eran las mujeres. Sí, claro. Porque ellos perdían 3 y las mujeres empataban. Ya llegamos al empate y ya decían, ya no estás empate. Y ahí mandaba un hombre ahí que... Mira, ¿por qué crees que se quitaron el cero? Por las mujeres. Sí, cabrón. Si hubiera sido por las mujeres. El impulso de ellas y decir, va, si pueden ellas, nosotros podemos. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, ya vimos. En la mayoría... Mire, como digo, actitud, sobreconfianza y para mí quizás irresponsabilidad de muchos. Irresponsabilidad porque ustedes saben que, por ejemplo, Diablo ayer, sí es cierto, trabajamos hasta las 11 poniendo esto, pero le aseguro de que si nos hubiéramos ido de todos modos como las bichas que fueron a las 8, todos ustedes no se hubieran dormido antes de las 11, se los aseguro por completo. Entonces, no pueden decir que fue porque se quedaron aquí hasta las... Hasta... Tampoco irresponsable, yo no me puedo llamar como irresponsable porque yo sé que yo di lo mejor de mí. Solo que sí tengo que sacar un poquito más porque sé que puedo dar más. ¿Sabes? Bajar un poquito más de peso, ponerte más ágil. Eso también tiene mucho que ver. No, yo no, pero yo lo llegué, me bañé. Y la verdad que o sea, el oponente también estaba bastante. Sí, estaban fuertes, estaban fuertes. Sí. Estaban fuertes y. Yo no sé si era lo que lograba y ya. Uh-huh. Yo me siento orgullosa. Sí, no.